Hoy, en la gracia de viajar, uno de los destinos más bellos y significativos que me ha tocado conocer hasta ahora. Bienvenidos a Israel y Palestina. Aquí visitaremos el Monte de los Olivos, la majestuosa Basílica de las Naciones, el Muro de los Lamentos, recorreremos la ciudad antigua de Jerusalén, la Iglesia del Santo Sepulcro y nos trasladaremos hasta Belén, en Palestina, para conocer el lugar donde nació Jesucristo. Todo esto y muchísimas sorpresas más en este capítulo histórico de La Gracia de Viajar. Navegamos toda la noche, el barco se movía muchísimo, me costó harto dormirme, pero amanecimos en Israel. Estamos en el puerto de Ashdod, el más grande e importante del país. Por aquí entra el 60% de todos los bienes. Nos hicieron PCR muy temprano y migración, por supuesto. Estamos esperando solamente que lleguen los resultados para arrancarnos apenas podamos. Partimos corriendo. Ya se los mostramos. Recién llegamos a Jerusalén, estamos en la Ciudad Santa, una de las más antiguas del mundo. Este lugar es importantísimo para cristianos, judíos y musulmanes. Aquí están todos los lugares sagrados. Y ahora, desde el Monte de los Olivos, empieza nuestro recorrido por la Tierra Santa. Desde esta vista panorámica, destaca la cúpula dorada del Domo de la Roca, que en su interior cobija la piedra desde la cual, según los musulmanes, Mahoma se elevó a los cielos, aunque según la tradición judía, marcaría el lugar desde el cual se construyó el mundo y desde donde Abraham sacrificaría a su hijo Isaac. También apreciamos la inmensa muralla que rodea la ciudad. Además, podemos ver el gran cementerio judío que contiene aproximadamente 150.000 tumbas y que según la tradición judía va a ser el primer lugar donde resucitarán los muertos cuando llegue el Mesías. Cuando escuchamos esta alarma, todo el mundo se puso a rezar, porque hoy es la conmemoración del Holocausto. Entonces era un llamado para que todos oráramos juntos por las víctimas del Holocausto. Justo nos tocó este día conmemorativo del horror, por supuesto, que fue esos años y todo lo que sucedió durante el Holocausto. Estamos a punto de entrar al Huerto de los Olivos, el lugar donde oró Jesús antes de ser apresado por los romanos. Apenas ingresamos, una sensación de paz que nunca antes había experimentado se apodera de mí. Sin lugar a dudas, este es un lugar único en el mundo. Y eso que todavía no hemos visto nada. A un costado del huerto se encuentra la imponente Basílica de las Naciones, llamada así debido a que 16 países participaron de su construcción, entre ellos Chile, Argentina y México. En su interior podemos encontrar la roca exacta donde Jesús oró antes de ser arrestado. Amén.
Qué emoción lo que nos tocó vivir. Realmente impresionante tener la Iglesia de las Naciones, ese lugar de tanto recogimiento, con una misa. Fue impresionante, fue precioso. Es tan increíble estar en estos lugares. Se siente una energía superior. Todavía estoy emocionada. Aquí estoy en el Muro de los Lamentos. Vamos caminando hacia el lugar de las mujeres. Aquí en el Muro de los Lamentos me tengo que cubrir los hombros y nos separan a hombres y mujeres. Este es el lugar más importante, el lugar sagrado para los judíos. Esta ciudad es santa para cristianos, musulmanes y judíos. Pero el Muro de los Lamentos, que es uno de los muros, el muro occidental, que queda de la explanada del templo, este es el lugar por excelencia más importante para los judíos. Y nosotros vamos a ir ahora con mucho respeto a hacer nuestras oraciones y a depositar una petición. Está mi petición, tengo que ponerla lo más pequeña para poder introducirlo dentro de los bloques de este Muro de los Lamentos. Muchísimos papelitos. Limpian el muro dos veces al año y entierran estos papeles en el Monte de los Olivos. Ahí dejé yo mi petición. La gente viene a pedir, a agradecer, a lamentarse. Ahí están todos en una señal de recogimiento, de devoción. Es bien impactante este lugar, realmente. Camino al Santo Sepulcro, aprovechamos de recorrer el colorido mercado de la ciudad vieja de Jerusalén. Un lugar que parece detenido en el tiempo, donde encontramos ropa de fabricación local, artículos religiosos, textiles, joyas, piezas de cobre, comida típica, cerámicas y, ¿por qué no?, algo para endulzar nuestro camino. Me muero las delicias. Soy adicta a los dulces árabes, me gustan demasiado. Y estos de pecan, un tipo de nuez. Aquí con cajú, con almendras caramelizadas. ¡Qué cosa más rica! Semillas de zapallo, avellanas. El paraíso. Paraíso para una golosa como yo. Y ahora sí, los invito a que descubramos juntos el que es simplemente el lugar de peregrinación más importante para todo el mundo cristiano: la Iglesia del Santo Sepulcro o Basílica de la Resurrección. Un santuario que nos conmueve desde su umbral. A pocos pasos de la entrada nos encontramos con la Piedra de la Unción, el lugar donde, según los evangelios, se depositó el cuerpo sin vida de Cristo cuando fue bajado de la cruz.
escalera arriba, veremos el Calvario o Gólgota. Nada más y nada menos que el lugar donde Jesucristo fue crucificado. Un refugio que invita al recogimiento y a la reflexión. Y aún con el pecho lleno de emociones, nos acercamos al Santo Edículo, el lugar donde fue sepultado y desde el cual resucitó Jesús. Se recomienda llegar temprano, ya que todos los días personas de diferentes lugares del mundo concurren hasta aquí. Y si bien la fila es larga, el ingreso es en grupos pequeños, por lo cual puedes vivir una experiencia bastante íntima. Obviamente, por respeto, está prohibido grabar adentro. Lo único que puedo decir es que en su interior sentí una paz que nunca antes había experimentado en mi vida. Alrededor de 4 kilómetros tiene el muro que rodea toda la ciudad antigua de Jerusalén. Y hay 7 puertas que están abiertas. Una está clausurada. Este es el muro de la ciudad. Uno puede caminar por allá arriba, dar toda la vuelta. Y esta es la piedra caliza. En Jerusalén no se puede construir con otro material que no sea esta piedra, la piedra propia del lugar. Ya estamos en Palestina, vamos camino a la Iglesia de la Natividad, en Belén. Aquí tuvimos que cambiar de guía y estamos con una guía local y vamos al lugar donde nació Jesucristo. Esa es la pequeñita entrada a la Iglesia de la Natividad. Hay que agacharse para entrar. Se hizo de ese tamaño durante la época otomana para que los hombres a caballo no pudieran entrar. Este es uno de los templos cristianos en uso más antiguo que se conocen, y en su interior inevitablemente contrasta la opulencia del altar de la Iglesia Ortodoxa con la sencillez del portal de Belén que está a su costado. Una estructura de metal protege la gruta donde encontramos el lugar donde estuvo el Santo Pesebre. Y muy cerca de ahí, el lugar donde nació Jesucristo. Así, con el corazón lleno de emociones, finaliza la primera parte de esta aventura. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita. También te invito a darle clic al botón suscribirme y hacer clic en la campanita para que no te pierdas la segunda parte de esta travesía ni ninguno de los capítulos estreno que estamos preparando en La Gracia de Viajar.